Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía, amigos y seguidores de G7 Medios, Vallarta Independiente y Notiespacio PB. Les saluda Milton Colmenares en este jueves 16 de junio, una mañana nublada. Alcanzo a ver desde aquí todavía mañana nublada, la de este 16 de junio. Una mañana con información relevante, una mañana en la que queremos platicar con usted sobre todo lo que ocurre al interior de la administración municipal. Aquí en Puerto Vallarta, y es que, pues no deja de haber movimientos, no deja de haber eh, siempre enfrentamientos al interior de la que todavía es joven administración en Puerto Vallarta, pero que en ocho meses, vaya que han dado mucho de qué hablar. Y es que a principios de esta semana hubo un nuevo señalamiento por parte del ahora eh, exfuncionario municipal de un exfuncionario en contra del que él llama el grupo Zacatecas, que básicamente está liderado por el director de CEAPAL y pues también coordinador del gabinete, el señor Salvador Llamas Urbina. Mucho que decir, mucho que platicar al respecto y esperamos que se ponga usted en contacto con nosotros en esta transmisión de jueves 16 de junio. Estamos completamente en vivo a través de Vallarta Independiente, a través de Notiespacio PB, las plataformas informativas de GST Medios, así que si le gusta esta transmisión, apóyenos compartiendo y déjenos por favor su punto de vista. Y vamos ya con el contexto. Le ponemos en contexto brevemente de qué es lo que ocurrió. Hace un par de días, el pasado martes, Jorge Carlos Luis Romero él ahora ex funcionario de la administración municipal citó a varios medios de comunicación en la eh, en el patio central de la presidencia allá en el centro porque pues eh, había varios temas que habían surgido horas antes básicamente un medio de comunicación estatal sacó una nota en la que lo acusan a él de querer cobrar eh, algún dinero por juicios que el ayuntamiento básicamente tiene perdidos estos juicios que luego generan laudos y que representa mucha merma económica para las arcas municipales. Bueno, pues este medio acusaba a este sujeto de estar involucrado en estos negocios que son negocios hay que decirlo millonarios y bueno, este hombre, Jorge Carlos eh, Ruiz eh, Romero, citó a los medios de comunicación porque él asegura que detrás de esta campaña de desprestigio se encuentra el que él llama el Grupo Zacatecas. El Grupo Zacatecas es Salvador Llamas y toda la gente del estado de Zacatecas que han traído a esta administración municipal de Puerto Vallarta. Y con toda la serie de cosas que dice, las acusaciones, el hecho de que este sujeto que también se hace llamar Contralor Ciudadano acuse que el presidente municipal hace bien las cosas y es este Grupo Zacatecas el que está autosaboteando la administración. Eh, eh, todas estas acusaciones derivan en una declaración final y esta declaración final otra vez tiene que ver con seguridad. Jorge Carlos dice al final, yo quiero decirles que mi integridad y mi dignidad es algo que no está en juego, pero mi integridad física sí que lo está. Y dice, Hago responsable al señor Salvador Llamas por cualquier cosa que pueda ocurrirme a mí, a mi pareja, a mis amigos, a mis familiares y a mis conocidos. Y es ahí en donde surge la pregunta clave y la pregunta que nos hacemos nosotros. Pues luego, ¿quién es Salvador Llamas que todo el mundo le tiene miedo? Y no nada más en el tema político, incluso en el tema personal. Y hay que remontarnos a hace algunas semanas cuando el propio... Eh, regidor del Verde y, y dirigente estatal del Verde en Jalisco, el regidor Luis Munguía, también denunció a Salvador Llamas y también dejó claro que cualquier cosa que le pudiera ocurrir lo hacía responsable directamente a él. Y nos viene la pregunta: ¿quién es Salvador Llamas? ¿Por qué todo mundo le tiene miedo? ¿Por qué, si es únicamente director de CEAPAL, tiene tantos escoltas? Porque si usted va a las oficinas centrales del Ciapal, se encuentra con gente armada al interior del Ciapal cuidando al señor Salvador Llamas? Pues, ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿A qué se dedica el señor? ¿Por qué todo el mundo se cuida de él? ¿Y por qué él mismo se anda cuidando de todo el mundo con sus guaruras, con su gente que trae armada? Eh, ese tipo de cuestionamientos ya los hemos hecho, por supuesto. Incluso en alguna ocasión le preguntamos al presidente municipal Luis Michel por qué el director de Ciapal estaba tan custodiado, si tenía algunos antecedentes en Zacatecas o por qué lo cuidaba tanta gente. Y el presidente únicamente atinó a decir que él no sabía, que si el señor tenía carpetas de investigación, si tenía algún antecedente en Zacatecas, es algo que él no sabía a pesar de que está bien claro y se ha quedado demostrado en estos ocho meses, pues que el señor Salvador Llamas también puede ser la mano que mece la cuna al interior de la administración. Y reiteramos, ¿quién es Salvador Llamas? ¿Quién es este supuesto operador del grupo Zacatecas? Porque no es el único. Se han traído varios funcionarios de aquella zona del país que no conocían Puerto Vallarta y que vienen a tomar decisiones. Y también nos surge un cuestionamiento, y este cuestionamiento es muy importante, que no nada más los medios de comunicación hagamos, que también haga la ciudadanía. ¿En qué le beneficia a Puerto Vallarta que al interior de la propia administración haya tanto pleito? ¿En qué le beneficia a la gente que votó por un cambio el pasado 6 de junio del 2021, que al mismo interior del ayuntamiento haya tantas enemistades, haya tantos señalamientos? Porque no es la primera vez que hay señalamientos que vienen desde dentro de la administración municipal. No es la primera vez en la que acusan a Salvador Llamas de ser el operador y de ser el presidente por encima del presidente electo Luis Alberto Michel Rodríguez. Aquí surge otro cuestionamiento. Entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Las toma Luis Michel? ¿Las toma chullito Michel, que es el hijo del presidente y que también se ha tomado atribuciones que debería de tomar el padre y que, que las toma él? ¿Quién gobierna? ¿Gobierna Salvador Llamas? ¿Quién es realmente la autoridad aquí en Puerto Vallarta? Y con esto queremos llegar a un punto y, y este punto nos encantaría que ustedes también de alguna manera lo, lo hicieran carne, lo concientizaran. Ya estuvo bueno. Las campañas políticas iniciaron en febrero de 2021 y terminaron en junio del 2021. El 6 de junio de 2021, la gran mayoría de los vallartenses que acudió a las urnas, le dio el voto de confianza a Luis Michel para que él pusiera orden en el municipio. Luis Michel tomó protesta como presidente municipal el primero de octubre del 2021, han pasado más de ocho meses desde esa fecha, y simple y sencillamente no se ven los resultados, no se ven los cambios, no se ve el orden en Puerto Vallarta. Ya estuvo bueno de tanto pleito, ya estuvo bueno de tanto enfrentamiento, de fuera y de dentro de la administración. Ya estuvo bueno de, de estar diciendo que son los opositores y que son las administraciones pasadas las que dejaron destrozado a Puerto Vallarta, pero también ya estuvo bueno de que al interior del propio ayuntamiento se estén rasgando las vestiduras. Queremos que ya se pongan a trabajar por el bien de Puerto Vallarta. Queremos que si hay, como lo han dicho siempre, actos de corrupción eh, evidentes en administraciones pasadas se pongan las eh, denuncias pertinentes y se castiga a los responsables y se les deje de culpar por la falta de trabajo que existe hoy en día en la administración de Puerto Vallarta. Y queremos que los casos como el de este hombre, Jorge Carlos Ruiz Romero, sean cada vez menos constantes y que cada vez nos demos cuenta de más trabajo en la calle, porque eso sí, política ha habido mucha, grilla ha habido mucha, pero trabajo... Ha habido bien, pero bien poquito y ya son ocho meses de esta administración. Y también queremos dejarlo claro, ¿eh? Con esto que decimos, no queremos decir que este hombre, Jorge Carlos Ruiz Romero, sea el político que Jalisco necesita, porque este hombre, hasta hace algún tiempo, ni siquiera vivía en Vallarta. Él se la pasaba y todavía se la pasa por todo el estado con este mote del Contralor Ciudadano. Es una persona muy cercana a un ex dirigente estatal de Morena, aquí en Jalisco. Es un hombre al que en algunas zonas del estado lo conocen como Lord Demandas. Eso quiere decir que también tiene un historial al que se le pudiera rascar. No es el político intachable que quiere dar a conocer a través de los medios de comunicación, pero está haciendo señalamientos directos en contra de este grupo Zacatecas, en contra de Salvador Llamas. Y lo único que genera es mayor inestabilidad al interior de un gobierno que nada más no arranca. Y eso, reiteramos, pues no le da nada de beneficio a la ciudadanía en Puerto Vallarta. Hay tanto por hacer en materia de seguridad, en donde hubo dos cambios en tiempo récord, dos cambios en una semana. Llegó la Secretaría de Marina a tomar el control de la seguridad en Puerto Vallarta. Está el tema sanitario, porque aunque la pandemia sí ha cesado, la realidad es que los protocolos están cada vez más olvidados. Está el tema de la recuperación económica. Estamos pasando por momentos que en, en números parecen buenos, pero en la realidad no lo son tanto. Estamos ya eh, dentro de la temporada baja y eso va a repercutir directamente en la economía de los vallartenses. No vemos obras y las obras que vemos, por ejemplo, en el Palmar de Aramara, pues llevan meses y meses y llegó el tiempo de lluvias y nada más nos entregan las calles. Eh, no vemos trabajo eh, en, la, en las colonias, no vemos acercamiento con la ciudadanía, no vemos todo eso que nos prometieron y por lo que se les dio el voto el 6 de junio del 2021. Y lo que sí vemos es mucha grilla, es mucha politiquería, son muchas acusaciones y es a una buena cantidad de personajes cuyos antecedentes no conocemos, que no son de Puerto Vallarta, que pareciera no tienen conocimiento de todo lo que ocurre en la ciudad y que lo único que han traído es mucha politiquería a esta ciudad. Tenemos aquí algunos comentarios ya para finalizar esta transmisión. Dice eh, por aquí Alejandro, buenos días, buenos días para Pete Ramos, por acá también tenemos eh, Adrián, Era, entra una rata y entra otra, sale otra, creo que lo que quiso decir es que entra una. Después de salir otra. Por acá dice Juan Chávez: si no sabes tú, imagínate nosotros que no somos reporteros. Y ese es un gran problema, Juan, porque nosotros como medios de comunicación siempre hemos, eh, al menos en G7 Medios, siempre hemos procurado eh, cuestionar, siempre hemos procurado eh, poner el dedo sobre el renglón de las cosas importantes. Y lo, y lo hemos dicho en más de una ocasión: en esta administración la, la opacidad ha sido. Uno de los emblemas. Hemos preguntado por muchos temas relevantes y simple y sencillamente la información no fluye. Y si nosotros, que a eso nos dedicamos, no tenemos toda la información, imagínese la ciudadanía. Por eso siempre decimos: la gente tiene que ser más observadora, tiene que ser más analítica, tiene que ser más crítica. No se trata de que estemos en contra de Morena por ser Morena. No se trata de que antes estuviéramos en contra de Movimiento Ciudadano por ser Movimiento Ciudadano, lo reiteramos. No se trata de cuestiones partidistas. El problema no es Morena. El problema no es Movimiento Ciudadano. El problema no era el PRI y no era el PAN. El problema son los políticos que integran estos partidos, que brincan de uno a otro a su conveniencia y que hacen y deshacen a su gusto. Y todo porque no hay quienes observen. Y todo porque la ciudadanía prefiere mantenerse al margen que involucrarse. Y eso, eso sí es peligroso para un destino emergente como Puerto Vallarta pero que lo vemos también a gran escala en nuestro país cierto lo que estás hablando Salvador llamas le da órdenes a Michel dice Araceli Luis Michel carga muchos guardaespaldas que el mismo presidente de la República no ha dicho nada nuestro disque llamado presidente dice Juan Chávez parece que trae más guardaespaldas el alcalde y el director de CEPAL que el propio presidente López Obrador eso sí es cierto eh Salvador llamas ha acarreado mucha gente de Zacatecas, por eso puso el comedor para ayudar a sus acarreados, dice Araceli. Todos sabemos que Michelle es solo un títere de otro grupo de poder. Se dice que es el grupo Zacatecas liderado por Salvador Llama, dice Marta Hernández. Son pleitos por amor al trabajo en el ayuntamiento, dice Adrián, y luego pone unos signos ahí de dinero. Vallarta lo vinieron a saquear y Michelle no tiene el poder, él lo manejan, él nomás representa Vallarta, dice Marcos. Exactamente, no se ve nada de lo que nos dijo, nos dice que prometió, dice Juan Chávez, José Regla, si el pueblo lo puso, el pueblo lo quita. Recuerden, el pueblo unido jamás será vencido. Por acá dice Juanito Cantero, que son los hijos del presidente los que mueven los hilos. Pues es que ya no sabemos quién gobierna, si gobierna el presidente, si gobierna su hijo, si gobierna Salvador Llamas o quién es el que toma las decisiones en Puerto Vallarta. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión, agradeciéndole muchísimo el favor de su atención, agradeciéndole a toda la gente que se puso en contacto a través de Vallarta Independiente y Noti Espacio PB, y asegurándoles que vamos a, a darle seguimiento a los temas importantes tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Si usted tiene alguna queja, si usted tiene alguna observación, alguna denuncia ciudadana, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del inbox de Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Noti Espacio PB. Póngase en contacto con nosotros. Hay que poner a trabajar a las autoridades. Si ellos por voluntad propia no lo hacen, hay que hacerlo nosotros a través de denuncias ciudadanas, hay que hacerlo nosotros a través de la exhibición de los problemas que tiene la ciudad. Gracias por el favor de su atención. Tenga por favor un excelente jueves, un jueves nubladito, un jueves rico. Hay que cuidarnos mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión.